¿Qué tal? Otra vez aquí en DGES TV, en este programa Letroscopía, y con otros padrinos también que nos están dando la patadita para esta nueva serie de DGES TV. Tenemos al gran y queridísimo maestro Pablo García, directamente desempacado de Papantla, Veracruz. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, bien. Aquí venimos a esta encomienda. Muy bien, y tenemos también... ¿Cómo describiría yo a este segundo invitado? Pues enigmático, carismático, y con unas letras, la verdad es que a los chicos les encanta leerlas. Les presento a Daniel Olivares Viñegra. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Encantado de estar con ustedes. Pues vamos a platicar un poquito de lo que hacen este par de poetas que nos acompañan el día de hoy. Queridos alumnos y compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas, recuerden que este es su espacio, Letroscopía, es el espacio de todos ustedes. Si quieren mandar sus poemas, quieren mandar sus textos, háganlo. Estamos en DGES TV, el correo es dgestv@gmail.com y en DGES Media, dgesmedia@gmail.com. Y bueno, pues ya, dejemos tanto de las redes sociales y los correos electrónicos y pasemos directamente a charlar con nuestros invitados. Pues sí, Pablo García, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima en Papantla? Caluroso. Más, sí, seguramente mucho caluroso más que aquí. Y aquí es... Ese es el paraíso. Y bueno, caluroso como su gente, caluroso como la generosidad que tienen los papantecos. Bueno, más o menos, ¿no? Hay de todo, pero normalmente hay mucha gente muy buena. Muy buena y sobre todo con un movimiento cultural muy importante que estás impulsando ahí en Papantla. Bueno, yo creo que en todos los pueblos se impulsan la cultura, las artes. Hay mucho movimiento en México. Nada más que ha faltado más inclusión, claro. Y eso, o más, estar más juntos para poder hacer un trabajo mucho mayor. Pero bueno, pero ahí estamos, ¿no? En ese camino. Claro, porque además tú tienes varios eventos al año, cuéntanos. Pues mira, tenemos en el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos un encuentro de mujeres poetas del país, del extranjero, y bueno, pues con varias antologías que ya llevamos también con nuestras compañeras, y un profundo agradecimiento a ellos también, porque ellos hacen este trabajo, uno coordina, y bueno, pues, eso es en marzo. En el mes de abril tenemos el encuentro de las artes originarias. Yo hablo una lengua, perdón, un idioma que es el totonaco. Entonces, y yo sé, sabemos que en el país, pero que también nuestras lenguas están muriendo porque nosotros los hablantes ya no queremos que nuestros hijos lo disfruten, lo hablen. Entonces, no estamos rescatando, estamos difundiendo nosotros nuestras lenguas. Esa es la palabra. Sí, entonces, hay varios estados que nos hacen el favor de acudir. Uno de los elementos importantes para nosotros es la indumentaria de la región, su propia lengua, su traducción, y bueno... Yo creo que es una parte fundamental poner a la mesa nuestras raíces, nuestros orígenes. Y por eso lo hacemos en el mes de abril. En el mes de julio hacemos lo que le llamamos arte joven. Porque en Papantla surge de que alguien decía, oye, pues tú haces el evento y nosotros jóvenes, ¿qué? Entonces, bueno, digo, tienes razón. Pero entonces programamos un evento en Papantla, y yo digo, ¿cómo se llamaría?
Y no, en ese momento se me ocurrió, pues, es un arte joven. Y dijo, arte joven, pues así queda, ¿no? Para qué quebrarse la cabeza. Y hicimos ahí el primer evento con mucha penuria, porque dijimos, bueno, ¿y si no vienen? Y ¿Y si llegaron? Afortunadamente... Sí llegaron. Llegaron mucha gente, qué incluso... Emoción. Híjole, mucha gente que fue a participar. La gente de aquí de Chalco fue un coro maravilloso, y de verdad que no nos arrepentimos de haber convocado a la gente joven. También tenemos un evento en el mes de noviembre, que es el día 2, para seguir preservando nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras costumbres, y hacemos homenaje a la muerte, así le llamamos, el día 2 de noviembre, por la festividad de todos los santos, así le llamamos allá, pero le llamamos homenaje a la muerte. Y en donde pues se participa con calaveras, con teatro, con ceremonias, con alabanzas, con rezos, y todo ese tipo de cosas que hacemos ahí, y que en Papantla pues se conservan todavía. Hacemos taller de estrella picada, artesanía de palma también, las estrellas de palma. Bueno, pues hacemos ese tipo de cosas ahí, papá. Eso es en noviembre. Y en diciembre tenemos, en este año tenemos el Festival de las Artes 2018 en Papantla. Cada año lo hacemos, y en este año es el 7, 8 y 9 de diciembre. Todavía no hay convocatoria. Pero está próxima a salir. Sí, pero ya tenemos varios inscritos. Porque saben, bueno, esto se corre la voz, ¿no? Hay gente que nunca ha ido a Papantla, y son los que ya se inscribieron. Claro. Entonces, esperamos sacar la convocatoria esta semana, y bueno, pues ojalá de este tu espacio podamos llegar a otras gentes para que, si es que quisieran estar en Papantla, bueno, pues con todo gusto sale la convocatoria y estamos en la red social. Yo te pregunto, ¿no te cansas? Mira, llevamos 26 años. Ajá. Haciendo esas actividades. Antes no se llamaba Festival de las Artes. Empezamos con un taller, el taller con grupo de jóvenes, porque también fui joven. Okay. El grupo Antares, ahí empezamos. Éramos 5 nada más, y así empezamos. Y luego, pues, lectura así en casas particulares, y luego en un café, y luego ya fuimos creciendo. Y se me ocurrió en una de las locuras, dije yo, bueno, a ver, vamos a convocar, a ver qué tal sale. Pero también a la par se vino un evento que le llamamos Los 100 de Paz. Eso no lo convoqué yo, lo convocó un grupo de gente de Jalapa, pero me invitaron para que iniciáramos ahí el evento, como un ensayo, ¿no? A ver qué tal salía. Por si salía bien, se seguía en el estado. Y bueno, pues afortunadamente, pues yo digo, ¿no? Hubo la capacidad de hacerlo. Hubo mucha gente del país, y muy bien. Y casi a la par, lo que es le llamamos Encuentro Nacional de Poetas. Y bueno, no nos arrepentimos, porque, bueno, yo nomás le puse Encuentro de Poetas, Regional de Poetas, pero cuando se empezaron a inscribir algunas gentes, y alguien me dijo, el maestro Antonio Leal de Quintana Roo, me dijo, oye, pero ¿por qué así? Pone Encuentro Nacional de Poetas, porque somos muchos. Y tiene razón, le cambiamos. Y de todas partes de la República. Sí, y empezamos ahí, y... hasta hoy que no hemos parado en hacer esas actividades. Aunque a veces yo digo, ¿por qué hago tantas cosas? Es un gasto tremendo, ¿no? Pero ya cuando nos damos cuenta, ya estamos haciendo las cosas. Porque aparte de ser un promotor cultural tan importante, también escribes, también sí, participas con sí, escribo. Textos. Mi primer poemario fue Paisajes Interiores.
Y bueno, pero también coordinamos varias antologías, llevamos varias, y pues eso, a mí me agrada que estemos concentrados en un trabajo como el que hacemos en Papantla, y yo pienso que, ya no, que esto ya no es de Papantla, esto es un evento de los poetas, ya no es mío, es de todos, porque incluso antes, yo, y lo digo, nos ganaba el ego, yo era el maestro de ceremonia. Yo daba la palabra de bienvenida, pero yo como 2 años, 3 años. Y yo digo, bueno, ¿por qué lo hago yo? ¿A poco no hay otras gentes? Bueno, últimamente, pues te ha tocado, ¿no? Me ha tocado ser maestra de ceremonia. Te ha tocado ser maestra de ceremonia, les ha tocado entregar los reconocimientos que yo no los entrego. Claro. Y si estoy parado ahí, bueno, pues ya los entrego, pero no los entrego yo. ¿Por qué? Porque el evento es de todos, ya no mío. Claro. En el momento que llegan los poetas, los escritores, bueno. Tomamos el foro y es de todos. Sí, es de todos, ya. Y bueno, pues es lo que hacemos. Pero también participamos en las escuelas, en Papantla. A veces, ¿cómo lo difundimos? Lo difundimos a través del Face, pero a veces tú estás en una escuela, se te olvida tomar las fotos, ¿no? Claro. Y ya eso se perdió, ¿no? Pero sí, tenemos mucho trabajo en Papantla. Y bueno, también nos quitan el espacio algunas salidas que tenemos, pero bueno, para estar la noche o el día, tiene 24 horas. Nosotros tenemos 25 horas en Papantla. Y no dormimos. No, pues es que es una pasión por escribir. Pues esa, fíjate que iba a ser mi siguiente pregunta, ¿qué era lo que te motivaba a ser tan activo? Ya respondiste antes de preguntar. Bueno, yo no escribía poemas, ¿eh? ¿Cómo está eso si nos te conocemos como poeta? Sí, yo no. Lo que pasa es desde los 13, 14 años empecé a. Un tío mío me dijo, oye, tengo una guitarra, ¿por qué no lo tomas? Y le dije, pues yo no sé tocar, para que aprendas. Y empecé a practicar. Y en un mes ya me salí en la primera canción. Y a los 2 meses ya componía mis canciones. Pero como en ese entonces, como ahora, pues no tengo dinero. Y en ese entonces tampoco tenía dinero. No tenía para una grabadora. Entonces las canciones que escribía se quedaban como hojas sueltas ahí y estaban ahí, se me olvidaban las tonadas, pero yo leía las letras y me gustaban, y es como empezó a surgir una locura, y dije, y luego en la escuela nos encargaron un texto y la maestra dijo, ¿de quién es este texto? Que yo pensé, no quiere decir que era mío, porque ¿qué tal si estaba mal? Y digo, pues, y no, pues es mío, ¿no? Muy bien. Y ahí hizo comentario del tema y me puso de ejemplo y me dijo, oye, tú sirves para esto. Estudia español, prepárate. Y bueno, yo creo que por eso también me fui a estudiar literatura. Claro. Y y bueno, pues, y es como surge el escribir un poema. No me da tiempo de publicar. En este año he querido publicar 2, en este año, 2018, pero las andadas no me han permitido, porque tengo como para 10 publicaciones. Necesitas 10 de 48 horas. Sí, sí, tenemos un montón de cosas, pero también de todo eso que tengo, yo creo que la mitad me sirve como para publicarlos, porque yo antes escribía como se me venía en gana, y al natural. Pero pues como luego decimos, yo escribo con el corazón, y yo no, yo digo, mejor escribo con una pasión, ¿no? Pero sobre todo utilizando los recursos literarios. Claro. Y me metí a estudiar, me fui a un taller 4 años, porque yo creo que la poesía hay que embellecerla, ¿no? Hay que utilizar los recursos literarios para que sea arte. Porque de nada sirve que tú escribas un montón si el trabajo no está bien hecho. Pues esta es una probadita de lo que es Pablo García, y seguramente quienes nos estén viendo pues se van a motivar a descubrir un poco más de lo que son estos movimientos culturales que impulsa nuestro querido maestro Pablo allá desde Papantla, porque tiene razón, convoca gente de toda la República, inclusive gente del extranjero. Y ahí se conocieron, ¿cierto, no, Dani? Sí, así es. Entonces, pues quienes estamos en estas lides, vamos coincidiendo, vamos generando redes, y de pronto
pues invitamos, nos invitamos y vamos compartiendo aventuras. La modestia de Pablo le impide decir que su encuentro, por ejemplo, tiene también invitados extranjeros, ¿no? Entonces, que es una red que crece también, y como pasa con nosotros, asistimos a encuentros nacionales y encuentros internacionales, y siempre hay una red, gente que se lleva nuestros materiales, que se lleva las invitaciones, y que nos vamos dando a conocer en ese sentido, ¿no? Y lo otro importante que lo mencionó muy, muy rápido, pues es la documentación de los eventos, de los festivales, que normalmente quedan aterrizados en libros, ¿no? Ya sea en la antología de los participantes en el encuentro, o bien a partir de ciertos criterios, generar nuevas publicaciones con temáticas muy diversas, como la tiene aquí el maestro Pablo, el manuscrito de las hadas. Entonces se genera un tema y se invita a varios escritores a participar, que pueden ser narraciones o puede ser una antología de cuento, una antología de poesía. Y bueno, esa es la parte importante y digamos que más redituable para nosotros, porque queda el material, queda ya un producto cultural heredable, ¿no? Que es un libro, que es una publicación, que ahí está y que enriquecerá más o menos las bibliotecas y muchos hogares, aparte de a nosotros como escritores darnos esa satisfacción. Y es una ventana, porque cada uno de nosotros tiene un trabajo poético en mayor o menor medida. El tuyo es muy, como tu humo, es muy sólido, de mucho tiempo, ¿no? Y que a través de estos eventos que organiza Pablo, pues es darse a conocer. Sí. Platícanos un poquito de este último, porque si nos quedamos en todos los anteriores, bueno, necesitas una serie de programas. Pero sí, este humo sólido, platícanos. Sí, humo sólido igual, en la idea de generar cultura y de darnos a conocer. Humo sólido es una hoja de poesía, que es un producto cultural así, el más sencillo del mundo, que es hacer tu propia obra, generarla y darla a conocer, que ese es el problema. Aquí nosotros no estamos inventando el agua tibia, ni el hilo negro, ni el hilo blanco tampoco, sino que es una estrategia simplemente, no es tanto el medio, sino cómo lo ejecutas. Y nosotros partimos de esta vieja idea de que de pronto las hojas volantes, ¿no?, sirven mucho pues para eso, para difundir, para que la gente no tenga tanto problema en entrar al producto, se lo encuentre en la calle, que lo puedas distribuir y todo lo demás. Entonces Humo Sólido nació así, como la idea de hacer una publicación periódica, pero no quisimos hacer una revista porque es complicado y es caro y es difícil recuperar de pronto las inversiones, y además de que vivimos en un país donde no se lee mucho. Y entonces había que romper las barreras, los retos, y entonces se les ocurrió a los primeros inventores del proyecto, en vez de hacer una revista, pues optar por lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Hacer una hoja volante, una hoja de poesía. Y así nació Humo Sólido. Los creadores son Mario Guzmán, Yuri Valecillo y Jesús Garrido Gatica, que es el poeta que aparece en el número 1. Y entonces nació así, como todos los experimentos también, como una idea. El problema de estas ideas también es la constancia, ¿no? De que, bueno, vamos a probar, es un piloto, a ver si funciona, y si funciona bien, después cómo lo reforzamos. La idea pues entonces fue creciendo, y entonces Humo Sólido pasó a ser una interesante combinación. Es una falsa revista, lo que le gusta mucho a la gente, a los propios poetas, porque es mucha publicidad para el poeta. Entonces el poeta aparece como en una primera plana, en una carátula. Y aquí es donde entra el trabajo también vinculatorio. Es un instrumento donde participan poetas o escritores, pero también fotógrafos, ¿no? Y entonces entra el ojo interesante del fotógrafo, de poner una buena imagen, una imagen que concite, que diga algo más, que es desde luego un retrato del poeta, pero es un juego y es un concepto, es una idea toda Humo Sólido. Aparte, desde su propio nombre, intenta concitar esta idea de lo poético, de lo evanescente, pero que a la vez es valioso, pero que a la vez deja huella, pero que a la vez es importante y que tiene un significado de fondo.
lleva implícito el concepto de rebeldía, de palabra personal, de originalidad, etcétera, etcétera. Y tiene un sublema que es hoja de poesía cuando ya todo esté prohibido. Y entonces concitamos un tanto eso, la idea de la reflexión de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y para qué sirven las reglas y cuando las reglas ya nos estorban, ¿no? Y cuando, sobre todo en la idea de la creatividad de los poetas, sufrimos de pronto, pues ya sabemos, censura, demasiada exclusión, prohibiciones, eso no se debe decir, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el arte es el espacio primigenio de la creación y donde casi todo se vale. Desde luego hay que aprender a hacer arte también, ¿no? Y hay reglas del arte, pero que son esas reglas que sirven para dar cauce a otras libertades, las fundamentales, las libertades de pensamiento, las libertades del corazón, de la inteligencia, de la sensibilidad. Y entonces atacamos esa idea, ¿no? De que, bueno, hay reglas, pero tampoco las reglas deben servir para ciertas cosas y no para prohibir exactamente en los espacios de libertad. Y más, entonces, en tratándose de poesía, pues la poesía es un tanto el reino de la libertad, ¿no? Donde confluyen todas las artes y todas las posibilidades del pensamiento y de la imaginación. Y entonces la poesía que incluye Humo Sólido intenta ir por allí, intenta, como todos los intentos del arte. Y entonces los fotógrafos y los poetas tejen con este concepto, con el concepto de Humo Sólido, van generando las diferentes hojas. Y entonces Humo Sólido 1 fue Jesús Garrido, Humo Sólido 2 es Cristian Galicia, que como vemos es un joven, cuando él participó era un joven ICCH, entonces empezamos a jugar y a desdoblar esta idea de que todos podían participar. Es un esfuerzo autogestivo, que quiere decir que el propio poeta aporta los recursos o aporta trabajo o todos ponen, como en la pirinola, ¿no? Todos ponemos de nuestro esfuerzo, y lo interesante es, decíamos, cómo fue consolidándose el proyecto. Era una hoja de la que primero se editaron 2.000 ejemplares, pero luego le fue muy bien, entonces vamos a editar 3.000 ejemplares, y le fue muy bien, entonces vamos a editar 5.000 ejemplares. 5.000 ejemplares que además se distribuyen de forma gratuita, ¿no? Que esa era nuestra aportación cultural también. ¿Por qué? Pues porque hay que fomentar la lectura y porque para quitarle a la gente el pretexto de que no la quieren llevar porque cuesta. Entonces, pues se las regalamos. Aún así cuesta trabajo, porque de pronto la gente no entiende cómo es que me estás regalando algo, ¿no? Y entonces les da miedo. Y no les dan valor, ¿no? ¿Has regalado entonces? No, sí, en principio es como la desconfianza, ¿no? Sí, te claro, la regalo y después creen que les vas a pedir algo. Sí, claro. Y no, y un poco esa fue la idea. Entonces, sí es nuestra aportación a la cultura, al fomento de la cultura y la promoción, autopromoción de los poetas, que es del todo válida. Y el caso era llevarla a todos lados y llevarla justo a los lugares donde de pronto no llega. Hay lugares lógicos y lugares naturales a donde puede llegar, que es a las bibliotecas, ¿no? Entonces llevamos unas cuantas a las bibliotecas, a las librerías, a los centros culturales y a los centros no culturales también. Y entonces vamos a los cafés, vamos a las cantinas, vamos a las pulquerías, vamos a los restaurantes, vamos a los encuentros, ¿no? Claro. Que eso fue el otro gran mérito. Cada poeta lleva su hoja a los encuentros y allí la distribuye pues con el público natural, que son los colegas poetas, donde decíamos de pronto había también poetas de otros países y también se la llevaron a otros países, y fue creciendo el proyecto. Y así, por ejemplo, Humo Sólido 3 es un venezolano, es un escritor, ensayista, periodista venezolano, Carlos Justi, que también por casualidad se enteró porque uno de los fotógrafos era venezolano, y entonces Humo Sólido se fue para Venezuela, ¿no? Y vino a México y se fue para Venezuela. Y además, obvio que igual hay jóvenes y hay gente de mucho prestigio, y entonces empezamos a generar la estrategia en redes. Y también no es solo editar la hoja, sino comentar la hoja, y no es solo editar la hoja, sino hacer presentaciones con la hoja, ¿no? Y entonces, y distribuirla y regalarla y todo lo demás. Entonces le fuimos dando este carácter, que no es nada más la hoja que se edita y ya, sino es una hoja que se presenta, es una hoja que se comenta, es una hoja que genera crítica, claro. Porque todos los demás poetas y algunos periodistas nos empezaron a comentar y también empezamos a tocar puertas y a crecer en ese sentido. Y entonces, a partir de la estrategia de redes, de nuestro Facebook, por cierto, que se llama Humo Sólido, Sólido Humo, que nos pueden ver allí, y ahí pueden recuperar todas las hojas, que además es
de distribución gratuita y las pueden bajar y las pueden reproducir libremente. Y si tienen algún problema técnico, díganos, nos escriben y nosotros se las enviamos el PDF y ustedes lo imprimen en la en su cualquier impresora y ya. El caso es que el trabajo fluya. Y estaba en esa idea de que entonces empezaron a surgir más ideas. Humo Sólido 4 es un servidor, Daniel Olivares, y por ejemplo para Humo Sólido 5 tuvimos la suerte que nos acompañara el maestro Roberto López Moreno, que es uno de los grandes, tremendos poetas vivos de México, pues que le gustó el proyecto también y fungió un poco como nuestro padrino, sin serlo mayormente, sino decir, bueno, yo me sumo, como se puede sumar cualquiera. Y entonces le sacamos su hoja y también hizo toda la tarea que hay que hacer de repartirla y de asistir a presentaciones y de venir a este tipo de lugares, ¿no? Así. El proyecto fue creciendo en ese sentido también, porque igual buscamos, gracias a estos contactos también y a esta presencia, pues igual asistimos a programas de radio, a programas de televisión, a universidades, a escuelas. Entonces, el caso, como decimos, es la constancia, ¿no? Ahí está un producto que pensamos es un producto cultural bueno, y vamos moviéndolo. Humo Sólido 6 es el poeta David H. Rambo, de origen estadounidense, pero más mexicano que los nopales, pero con una personalidad muy, muy interesante, arrolladora, rock and rollera, todo eso que arrasó y que les encantó a los jóvenes. Igual fuimos a escuelas a presentarlo. Y bueno, hay poetas de todas partes y de todo el país. Muchos somos hidalguenses, como Ulises Zamora, que es de Actopan Hidalgo, el poeta Uriel Reyes es de Guerrero y también fuimos a Guerrero y también fuimos a Hidalgo a presentarla. Después nos reclamaban mucho que no había mujeres, pero pues era porque las mujeres no se acercaban o no querían hacer la tarea también. Y entonces después vino Mónica Mars, que también es una poeta joven muy interesante, con toda la idea de la poesía hecha por mujeres y por mujeres jóvenes o por mujeres con su propia propuesta. Ella es modelo y performancista y entonces combina la poesía y la música y la poesía visual, que por eso le gustó también el concepto, ¿no? Este juego de que decíamos, es una falsa revista, pero es una revista que combina el arte, la imagen, y aquí el trabajo de Hugo Bresani, que es también un gran fotógrafo, premiado nacional, etcétera. Entonces van cayendo las cosas, es mucha suerte, mucho azar en favor que juega del proyecto. Y bueno, Humo Sólido 10 es Mario Guzmán, que es el fundador del proyecto. Ya después yo entré al relevo y soy la voz cantante, pero él nos sigue apoyando todo el tiempo. La poeta Marisela Ríos Toledo, que es originaria de Oaxaca, pero pues también con interesante trayectoria, sobre todo participación y también con su idea de combinar la poesía y el canto, y hacer de la puesta en escena de la poesía un espectáculo. Entonces ella también nos apoyó y cerramos esta primera época con la participación de Jorge Contreras, que es uno de los más importantes también gestores culturales, impulsor de festivales nacionales e internacionales de poesía, y pues también le gustó el proyecto y está ahora aquí en el número 12. La publicación tuvo azarosa periodicidad también. Empezó intentando ser mensual, vimos que no se podía, después pasamos a intentar bimestral, tampoco se podía, y terminó siendo trimestral, por esto mismo, porque entre claro, presentación y presentación eran muchos compromisos y muchas ideas, claro, y muchas claro, posibilidades de seguirle dando vida, y en eso estamos. Y la idea mayor era que una vez terminada la primera época, pudiéramos entonces pasar a un formato más sólido, ¿no? Y recién estamos presentando la antología Humo Sólido, que es la recuperación del trabajo de la mayoría de los poetas, de 11 de los 12, están aquí ahora aportando otros temas, otras posibilidades, otro desdoblamiento de su trabajo, y tenemos un libro en forma, también hecho de manera autogestiva, sí, acá con el apoyo de Editorial Trajín, que logramos un acuerdo, un convenio de que no nos saliera nada caro y de que igual desdobláramos el esfuerzo. Y bueno, esto es Humo Sólido, como decíamos, un proyecto autogestivo y un proyecto de aprendizaje, y es un proyecto pues donde cada quien aporta lo que quiera aportar y donde pues siempre nosotros ponemos la plataforma, tanto el papel como la página Facebook y como el apoyo y
digamos que lo que es el trabajo tras bambalinas, ¿no? Para tener solidez en el proyecto. Ahora estamos presentando la antología Humo Sólido, donde decíamos son 11 poetas, más el trabajo adicional de los fotógrafos, que todos tomaron más fotos, y aquí están algunas fotos pues que resultan interesantes, ¿no? En la misma idea del retrato, autorretrato, juego, con el concepto, un prólogo de otro poeta importante, Hans Jib, y bueno, el trabajo de todos, y bueno, y el trabajo pues nuestro individual, que también es pues la pasión, ¿no? De hacer las cosas. No pagamos diseñador, todo lo hacemos nosotros, ¿no? Con lo que hemos aprendido, ¿no? Y nos va bien, porque en esa libertad creativa, ¿no? Claro, de que nos da nuestro lema, entonces siempre dicen, no, es que eso no se puede, eso no se debe, ¿no? Tan se puede y tan se debe que aquí está, ¿no? Claro. Y tan se puede y tan se debe que aquí, igual tampoco, no pagué diseñador para el libro, yo lo hice de principio a fin, y me da mucho gusto, ¿no? Y también me decían, no se puede, está muy difícil, porque los poemas son con escaleritas, y algunos poemas son dibujitos. Bueno, pues si tú no puedes, yo sí puedo, ¿no? Y y entonces lo hacemos, y lo vaciamos, y lo publicamos, y está andando, y está propagándose nuestro humo sólido. Humo sólido. Pues estos invitados me dejaron literalmente con la boca callada, con tantas ideas, la importancia de sus actividades poéticas y culturales. Ya para cerrar este programa, ¿por qué no nos leen algo de lo que escriben? Pues puede ser. ¿Pablo? Maestro Pablo, no sé si en inglés, francés, totonaco. En totonaco, pues, por favor. ¿Por qué habla el totonaco? Sería muy interesante que nos hiciera un saludo en totonaco, sí, y si tiene alguna frase o algún fragmento en totonaco, que es muy importante. Y claro, la respectiva traducción o lo que usted tenga bien. No queremos pasarlo. Es una sugerencia, tanto, ¿verdad? Sí. Susana, Pashket Kasinit, Lahae, Kigolinita Lakmin Hu'u, Nico Lakmasiya Tukutlahumano, Nakachikin Papantla, Kinda Chuin Shatatunako, Nakasiya Tukutlahuya Nakakiltamaku, Uche Eklimin Hu'u, Pashket Kasinit. Susana, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Los totonacas también podemos y hacemos cosas interesantes dentro de la cultura y las artes. Y de verdad que ojalá nos sumemos a todos los proyectos de cultura y de arte. Muchas gracias de nuevo. Ay, qué bonito se escuchó. Muchas gracias. Este es su espacio. Cuando quieran, nada más piden y ahí está. Gracias. ¿Y léenos, nos va a leer algo, por favor? De poesía o de cuento o qué? A ver, este que está aquí al frente, lo voy a hacer en español. Uh-huh. Se llama ¿Pero qué tal ayer? Hoy te vi consumida en tu andar, con el rostro marchito a tus años, decadente a la par de una tarde abatida, con los ojos color de nostalgia. Pero qué tal ayer, presumías tu asombrosa belleza con aquellos que siempre negaste el cortejo, porque siempre escogiste el mejor, aunque nunca encontraste el amor de tu vida. Tu conducta refleja un severo fastidio, soledades que inyectan tristezas profundas, la derrota después de gozar tu belleza en tu mundo que te hace pagar tu desdén. Pero qué tal ayer, brillabas igual que los astros, con las metas más altas que el sol, en la casta social donde nunca estuviste, porque fuiste europeo de tus sueños, un severo cansancio escurre tu piel. Hoy, evidencia por ciertos desvelos de ayer, donde el vino jugó un papel importante, y las fiestas que nunca pudiste rendir. Pero qué tal ayer, te jactaste de ser dueña absoluta del poder de tu vana apariencia de diva. Le sumaste el dinero que nunca rindió, pero el tiempo jamás os perdona la edad. Se han marchado con las horas que no se devuelven, ni con llanto o plegarias. Se esfumó la belleza en el fango del tiempo, con su harapo penando en las calles. Pero qué tal ayer,
Parecías con tu belleza y soberbia incesante como las olas, inagotable como el manantial, perpetuo como el tiempo, permanente como el infinito. Hoy la existencia nos pinta los hilos de plata, donde pareció indisoluble. Pero ¿qué tal ayer? Eras dueña del tiempo entre toda esa soberbia, y al no encontrar el amor de tus amores, hoy te toca vivir en tu mundo que tú misma construiste. Pero ¿qué tal ayer? ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer? Nada más con eso. Muy bien, maestro Pablo. Dani, ¿qué nos vas a compartir? Les comparto, bueno, de el material que aparece en Humo Sólido, hablábamos un poco de las redes que tejemos y los azares positivos que nos llevan. Una de las poetas que ha participado en los festivales, Ana María López, puertorriqueña, me puso en contacto con una red mundial de poesía que hace, bueno, es otro de los de las redes con las que participo, que se llama Festival Mundial de la Palabra o World Poetry Festival. Y estamos por allí en las redes también haciendo ruido lo más que podemos. Y también hay publicaciones que salen por allí. Una de estas se llama Different Truths, Diferentes Verdades, que es una revista que atiende problemáticas médicas, pero psicológicas, pero de muchas cosas. Me invitó a participar en un número especial que era el tema es el autismo. Este poema entonces lo envié y ellos lo tradujeron al inglés, o sea que apareció primero en inglés y ahora lo publicó en español en Humo Sólido. Entonces, con la idea del autismo, este breve poema se llama Non omnis moriar ever, o sea, no moriré del todo nunca. Porque yo solo soy yo y tú, si acaso el rumor lejano que me acompaña, él, ella, ustedes, ellos, no figurará nunca tras ningún horizonte. Sangre palpitante y sin embargo, nosotros jamás. Sin culpas para vosotros. Ríos de biología e historia. ¿Y todo para qué? Allá los hombres y sus crudelísimas guerras. Acá las meras hazañas del breve vivir. Desdibujados triángulos, cuadrados, circulares, del todo concéntricos, dioses amables ya son. Tibieza de la mañana, nunca frío en el corazón. La luz es mi música, mi silencio es un mar. Mañana es hoy, el aquí es el todo. Muchas, bien. muchas gracias por acompañarme, por estrenar esta serie. Y bueno, no queda más que ofrecerles este espacio que es suyo cuando quieran venir a presentar, a platicar, a hacer lo que quieran. Pues muy bien, esperemos que haya una otra oportunidad, que me quedo pendiente de hablar de poesía y antipoesía. Y ¿no? las antiparras. Que es la parte divertida, ¿no? También es. Que se lleven ese mensaje a nuestros jóvenes y a nuestros compañeros maestros, esto que suena de pronto muy, muy grave y muy serio, es una pasión, como decíamos, es vivir de la creatividad y aspirar a cosas buenas, pero dentro de ellas también hay cosas muy divertidas, ¿no? Y nos divertimos mucho en los encuentros, ¿no? Que cuesta mucho trabajo, pero es lindísimo viajar, conocer otros lugares, conocer otras culturas, conocer otras personas, nutrirnos de lo que traemos dentro, intercambiar nuestros libros. Y la diversión también con el propio lenguaje. Y entonces hay cosas muy, muy divertidas y muy de reírse y muy de pero es un taller, uh-huh. ambulante, ¿no? Claro que sí. En los encuentros, porque aprendes de todos. Así es. Y es un buen taller, ¿no? Que a veces no lo queremos tomar por el tiempo o por el costo. Por los dineros. Sí, que tiene un costo tremendo y pero interesantes esos encuentros, claro, nos claro. sirven de muchísimo, así sobre es. Todo para hermanar nuestras letras. Sí. Y bueno, pues. Y hablamos de cosas importantes, casi siempre los temas son la paz, la fraternidad, el amor. Denunciar las cosas malas así que pasan, pero también hay la alegría y también hay las ganas de seguir estando vivos y generando las cosas buenas así y disfrutando las cosas buenas del mundo. Así es, pues, Pablo García. Muchas gracias.
a ti por invitarnos. Daniel Olivares. Susana, mucho éxito, que dure muchísimos miles de programas. Muchos miles y miles, siempre con la compañía de nuestra comunidad, querida comunidad de escuelas secundarias técnicas. Pues déjeme decirles que Daniel sí va a la secundaria técnica 110. Vamos a hacer un tallercito por ahí, claro, uno, divertido. Y a muchos más que nos inviten. Y muchos más si quieren. Bueno, yo no, yo ya estoy invitando, pero claro, si alguna otra escuela quiere invitar a Daniel, pues ahí es. ¿Estás en Facebook? Sí, estamos en nuestras redes sociales. Ya decía, reitero, busquen Humo Sólido, y Daniel Olivares Viniegra, con mi nombre, por ahí me encuentran. Pues muchas gracias. Estamos ya cerrando esta transmisión del día de hoy. Y bueno, pues vienen las fiestas patrias. Disfrútenlas en familia, disfrútenlas en paz, por favor, y con todo el sentimiento mexicano. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias por acompañarnos aquí en Letroscopía. Nos vemos en la próxima.